Hola, 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 muy buenas tardes a todos. Qué alegría volvernos a reunir en el grupo de conexión. Hoy pues vamos a exponer el tema, un tema interesante y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad, Pati? ¿Verdad? Bienvenidos a todos. Qué bendición poderles hablar de este tema que es tan interesante. Ajá, muy bien. Pues el tema de hoy realmente es un tema apasionante. ¿Por qué? Porque es un tema que nos motiva a buscar el rostro del Señor. La Biblia dice que debemos buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y es lo que vamos a aprender en esta hora. El Señor siempre nos ha dado estrategias, porque el deseo del Señor es que nosotros no nos desanimemos, que nosotros seamos siempre constantes, perseverantes en la labor que nos corresponde como hijos de Dios. Tenemos muchos planes, tenemos muchas cosas que hacer aquí en la tierra, pero para eso tenemos que estar conectados siempre con Dios. No podemos hacerlo desconectados, no podemos hacerlo a nuestra manera, en nuestro tiempo, sino según la estrategia de Dios. Por eso el Señor nos dejó senderos para poder orar como el Padre Exacto. nuestro, ¿verdad? Entonces, espero que este tema lo podamos aprovechar. Es verdad, porque Dios no toma vacaciones, nosotros sí, pero Dios no. Dios No, no. entonces a veces decimos, ah, no, no, no oremos esta semana porque estamos de vacaciones o no busquemos a Dios. No, eso es como decirle a mi pareja, yo no voy a hablar contigo esta semana porque no tengo ganas de hablar contigo o no sé, O porque ¿no? estoy descansando. Sí, pero no, la verdad es que Dios es parte esencial, primordial de nuestra vida y es por eso que, como dice la palabra, Él nunca nos abandona y nosotros tampoco debemos abandonar o ignorar a Dios. Nosotros debemos tener siempre presente la presencia de Dios, el poder de Dios. Y por eso tenemos su palabra. Y la palabra nos muestra cómo un hombre, por ejemplo, como el salmista, como David, él buscaba intensamente al Señor. Él anhelaba desde lo más profundo de su ser conversar, tener un contacto con Él. Y encontramos en el Salmo 63 precisamente una oración que es como un clamor. Sí, él decía, mi alma clama por ti. Y dice el Salmo 63, versículo 1, Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Te alabaré con mis labios, mientras viva te alabaré. Alzaré mis manos para alabarte. Con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. Eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. Así que hoy vamos a hablar sobre el ¡Wow! lugar secreto. El El lugar lugar, secreto. ¿por qué lo llamamos lugar secreto? Porque es un lugar donde nos conectamos con Dios, ¿no? Entonces, Íntimo, sí, un lugar. personal. Exacto. Muy Entonces, bien. por eso lo llamamos así y por eso tenemos cuatro revelaciones sobre la oración. Cuatro revelaciones de cómo podemos comunicarnos con Dios, hablar con Dios. Cuatro verdades, ¿no? Y la primera es, Jesús siempre te oye cuando invocas su nombre. Siempre. Aunque el diablo te quiera hacer creer que no, porque tal vez hemos cometido errores, porque tal vez no hemos sido fieles en asistir a la iglesia, porque tal vez hemos tenido un problema como pareja, porque tal vez la comunión con nuestros hijos no ha sido la mejor, ¿cierto? Y a veces el diablo nos ataca así. Yo recuerdo que cuando uno de nuestros hijos tuvo problemas, yo decía, no, ¿yo con qué cara voy a enseñar? ¿Y yo con qué cara voy a dar un tema en el grupo de conexión? Si es que la Biblia dice que mis hijos deben, lo primero que yo debo tener es que mis hijos estén en sujeción y mis hijos no lo están haciendo. Entonces el diablo siempre va a buscar la manera de hacernos creer poca cosa
para que no nos comuniquemos con Dios. Y si lo hacemos, nos va a hacer creer que el Señor no nos escucha. Pero la verdad es que sí nos escucha. Mire la oración que Jesús dejó. Entonces, tenemos en Juan 11:41. Sí. Yo sé que siempre me oyes. Ajá. Padre, gracias te doy por haberme oído. Ese es el legado que el Señor nos dio. Yo sé que siempre me oyes. La Biblia dice que los oídos del Señor están atentos. ¿Sí? Que podemos acercarnos confiados al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. De modo que si usted está necesitado, si usted está angustiado, si usted se siente solo, desamparado, si usted está emproblemado, porque puede llegar a pasar, ¿cierto? Hay diferencias de opiniones. Busque el rostro del Señor, que siempre Él lo va a oír. Siempre, siempre. No importa la condición, no importa si usted se siente como el hijo pródigo, lejos, lejos del Padre. Dice la Biblia ahí en esa historia tan preciosa que Él volviendo en sí dijo: los jornaleros en casa de mi Padre viven mejor que yo, me levantaré, iré donde mi papá y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y así lo hizo. Y el Padre, cuando lo vio, corrió hacia él, lo abrazó, lo estrechó contra sí. Entonces, jamás piensen que el Padre, que Jesús, que el Espíritu no están confabulados para ayudarte. Siempre está, así, ¿verdad, Pati? Así es. Entonces, primero, Jesús siempre te oye cuando invocas su nombre. Segundo, tus oraciones van a ser más efectivas si oras la preciosa palabra de Dios. ¡Wow! Si oyes y proclamas la palabra de Dios. Muchas veces no sabemos qué decir, ¿no? Nos acercamos, bueno, Dios... O decimos las cosas rápido. Sí, sí. Porque, sí. Señor, pues no tengo con qué pagar el arriendo, ¿qué más le voy a decir? Sí. Sí, ¿no? Sí. Pero entonces, podemos ir a la palabra, porque la palabra son oraciones, especialmente salmos, ¿no? Wow, sí. Son oraciones. Súplicas. Sí, que se acercan a Dios y nos ayudan a nosotros a comenzar una oración. O también, como decías al comienzo, el ejemplo del Padre Nuestro. Son guías, son senderos que nos ayudan a acercarnos a Dios confiadamente y arrancar, ¿no? Entonces, hay un salmo que dice: gracias, Señor, y por ahí uno arranca, ¿cierto? Claro. A nosotros nos gusta mucho el Salmo 34, porque el Salmo 34 es como un salmo que se identifica mucho con las necesidades comunes del ser humano, y siempre lo estamos proclamando. Y uno de los versículos que me impacta mucho en Salmo 34 está precisamente en el versículo 4, que dice: le pedí a Dios que me ayudara, sí, y su respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Los que a Él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenza. Así es. Entonces, usar la palabra de Dios para comenzar nuestro tiempo de oración con Dios. Arrancamos y por ahí, sí, por ahí vamos. Entonces, usar salmos. Ahora, toda la palabra de Dios también es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios la podemos es usar. Es útil. También. Sí. Entonces, cuando no sabemos qué decirle a Dios, vámonos y busquemos un, ajá, salmo. Ok, punto 3. No tienes por qué orar, intercede. Wow. Qué curioso, ¿no? Puede ser que no tenemos nada que pedirle a Dios, puede ser que, pues, no tenemos una petición personal, vamos a decir, pero podemos interceder por otros, orar por las necesidades de otros, orar por la familia, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, ¿no? Interceder por las otras personas. Interceder es llevar la carga de otro y orar como si fuera la mía, la mía, ¿cierto? Sí. Entonces, interceder por las demás personas. Y es que cuando uno ora por otro,
por los problemas de otros, uno se da cuenta que los problemas de uno no son tan grandes. Exacto. O sea, no queremos minimizar, sí, sí, no queremos pensar que su problema no es importante. Claro que sí, y su necesidad es grande. Pero cuando nosotros decidimos para orar por los problemas, las necesidades de otras personas, nos damos cuenta que esos problemas, los de ellos, son más grandes que los nuestros. Sí. De modo que no hay prueba más grande del amor hacia otra persona que interceder por esa persona, ¿verdad, Pati? Sí, es así. Tenemos una historia en la Biblia sobre Daniel que estaba orando por el pueblo de Israel, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros oramos por Bogotá o por nuestra nación? Si somos sinceros, no mucho. Muchas veces nos concentramos es en lo nuestro, en lo mío, lo mío, lo mío, y se nos olvida orar por la nación. Sí. Entonces, en Daniel 9:5 encontramos que Daniel estaba intercediendo por el pueblo y decía: hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos. Wow. Y luego encontramos la respuesta de Dios. Dios es espectacular. Dice: no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Qué impresionante! O sea, cada vez que nosotros intercedemos por alguien, Dios escucha nuestra oración. Entonces, ya hemos visto tres puntos. Uh-huh. Uno, Jesús siempre te oye cuando invocas su nombre. Uh-huh. Dos, tus oraciones van a ser más efectivas si oras la preciosa palabra de Dios. Tres, si no tienes por qué orar, intercede. Intercede. Wow. Y vamos con el número 4. Jesús te quiere llevar a solas al lugar secreto y hacer ese milagro que estás esperando. Wow. O sea, el Señor siempre nos quiere apartar para mostrarnos su gloria. Sí. Eso fue lo que pasó con Pedro y Juan y Jacobo cuando fueron al monte de la transfiguración. Vemos cómo allí el Señor estaban en un lugar a solas y Él se transfiguró y tuvieron una visión y vieron a Elías. Uh-huh. Y bueno, eso fue una cosa tremenda. Y Pedro entró como en un éxtasis y decía: Señor, quedémonos acá. Y él decía: no, pues tenemos que ir a seguir predicando. Pero la verdad es que Dios sí nos quiere llevar a un lugar secreto para revelarnos su gloria, para mostrarnos el secreto, para darnos revelación. Hay personas que dicen: es que yo no sé qué hacer, no sé por qué camino agarrar. Sí. Pero sencillamente es porque no han estado a solas con Dios y no han podido ni oír la voz de Dios ni ver el milagro. Pero la verdad es que Dios siempre le revela a uno los milagros. Sí. Dios a uno le pone la certeza y la seguridad, entonces uno confía. Uno dice: no, yo estoy seguro que de esta voy a salir. Yo estoy seguro que Dios me va a proveer. Yo estoy seguro que Dios ya me sanó. Yo estoy seguro lo que sea. Uh-huh. Pero eso Dios se lo revela en el lugar secreto. En el lugar secreto. Y a mí me impacta una historia que hay acá, que está en Marcos 7, 32 y 33. Dice que al Señor le trajeron un hombre sordo con un defecto del habla, o sea, un sordomudo. Uh-huh. Y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Pero Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Y allí, cuando estaban solos, metió sus dedos en sus oídos. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Esto el Señor no lo hizo delante de todo el mundo, porque la gente hubiera empezado a criticar: ¿cómo así este inmundo no se lavó las manos y agarró lodo? ¿Y cómo así que le va a meter los dedos en la lengua al otro? Y porque así es la gente, criticona. La gente siempre va a estar diciendo: es que eso no es del Espíritu, eso no es de Dios. Pero usted no se deje engañar. Usted busque al Señor en el secreto y el Señor en el secreto le va a revelar el milagro, la estrategia y cómo lo va a hacer, ¿verdad, Pati? Sí, así es. Entonces, busquemos a Dios
en el secreto y cosas que no somos capaces de decirle a otros, confiadamente se las podemos decir al Señor. Sí. Y el Señor va a darnos el milagro que estamos esperando. Amén. Entonces, tenemos entrada al Padre por medio del Señor Jesucristo, por la obra que Él hizo en la cruz. Sí. Él dice el Salmo 37, 4. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Busca al Señor en el secreto y Él va a responder la petición que usted tenga, cualquiera que sea. Puede ser una petición económica, puede ser una petición física de sanidad, puede ser una petición de armonía para que su matrimonio se arregle, sus hijos se reconcilien con ustedes. Cualquiera que sea la necesidad, el Señor está dispuesto. En primer lugar, como dice Patricia, nos enseñó, Él siempre nos va a escuchar. Las oraciones van a ser más efectivas cuando lo hacemos basados en la palabra de Dios, cuando intercedemos por otros, ¿cierto? Y cuando buscamos al Señor en el secreto, Él nos va a revelar sus oraciones. Entonces queremos invitarles para que por favor cierren sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta reflexión. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu instrucción. Gracias porque nos has dado estrategias para nosotros poder hacer la obra como tiene que ser, como a ti te agrada. Gracias porque tú nos permites orar, porque nos amas y siempre nos oyes. Creemos, Señor, que cuando invocamos tu nombre, el cielo se abre y el cielo nos oye. Y el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, derribará todo lo que nos afecta, todo lo que nos daña, todo lo que nos limita. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias porque tú nos atiendes. Atiendes a nuestro clamor y nos escuchas y nos arropas con amor. No miras el pecado, lo malo, sino que siempre nos das basado en tu misericordia, en tu amor, en tu fidelidad. Te adoramos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Así es, y esperamos que esta reflexión les haya ayudado y le siga ayudando para tener una buena relación con nuestro Dios. Dios les bendiga. Chao. Estamos hablando. Chao.